par de vueltas con Sebastián Loeb en la despedida de nuestro Power Sport del día de hoy. Te estoy convocando para que la semana que viene compartas conmigo lo mejor del DTM 2008 en su primera parte. Tendrá continuidad al viernes siguiente. Y nuestros últimos dos programas de deportes de este año te estaremos haciendo todo el pre-Dakar, todo lo que tiene que ver con el equipo Volkswagen fundamentalmente, pero también con algunas cosas que tenemos de Mitsubishi mostrándote nuevos autos. Y los últimos 15 segundos con Sebastián Loeb arriba del Red Bull de Fórmula 1 para este quíntuple campeón mundial de rally. Chapeau para Sebastián Loeb, chapeau para Citroën en su World Rally Car. De 1991 a 2006 nos llevará este viaje alrededor del tiempo. Lo vemos a Bernd Schneider en la época en que debutaba en el equipo Mercedes, en este caso en el equipo Saxpit. Todavía no era piloto oficial de la marca y lo vemos al lado de un flaquísimo y bigotudo Norbert Hauck, que sigue siendo hoy caposcuadra de la gente de Mercedes. Estamos en el Nürburgring con estos Mercedes, que era la versión deportiva del 190, y Bernd Schneider, que ya se hacía notar en ese primer año, aunque estaba a la sombra de otro grande del automovilismo deportivo alemán durante estos primeros años suyos en el DTM, que fue Klaus Ludwig. Aquí lo tenemos ya en la evolución, en el año 1992, corriendo en Abus, en el circuito de Berlín, un circuito que era muy veloz y donde el DTM daba realmente muy buenos espectáculos. Recuerdo que precisamente en esta entrada recta principal alguna vez le bajaron la bandera a Dieter Quester con el techo para abajo. Lo importante es que aquí lo tenemos en el podio con Ellen Lohr, que corría de compañía de equipo con Keke Rosberg, y al lado de él, por el otro lado, en el otro puesto, está Emanuele Pirro. Aquí estamos corriendo en la época ya del DTM muy pesado, en la época del ITC, cuando también corría la gente de Alfa Romeo y con nombres muy importantes como Nicola Larini, Fabrizio Giovanardi y demás. Y Bernd Schneider ya estaba corriendo como equipo oficial Mercedes-Benz. En esta época, insisto, que era la última época de los años 95-96, donde era DTM e ITC. En el año 1995 se coronaba campeón Bernd Schneider por primera vez. Lo había sido el año anterior la gente de Alfa Romeo. En el ITC y en el DTM se había coronado campeón una vez más Klaus Ludwig. Fue campeón en el DTM en los años 95, 2000, 2001, 2003 y 2006. Seguimos recorriendo el túnel del tiempo, estas imágenes que vos seguramente recordarás de otras épocas de Power Sport, que también eran otras épocas del DTM, y Bernd Schneider, que tuvo actuación no solamente en el DTM para Mercedes-Benz, sino que también corrió en el GT con el famoso GTR, que alguna vez voy a volver a mostrarte esas imágenes de 1997. Lo vemos ahí a Hans-Werner Aufrecht, que es el dueño de AMG, Klaus Ludwig a la izquierda, Bernd Schneider en el centro, y nuevamente Ellen Lohr, la mujer más efectiva del automovilismo deportivo alemán en estos años del DTM. Ellen Lohr, que también estará corriendo aquí en la República Argentina a partir del 3 de enero, precisamente lo que será el Dakar 2009. En el año 1988 corrió Fórmula 1 para Saxpit, lo mismo que en el año 1989. Y después corrió Fórmula 1 para Arrows en el año 1990. En el 91 corrió en la IMSA con Porsche, y a partir de ahí todo fue Mercedes-Benz en la carrera deportiva de Bernd Schneider, que dice aquí está muy feliz en este primer campeonato que acabo de lograr, como estaba diciendo, y que espero repetirlo. Vaya si lo repitió, se convirtió en el hombre de todos los récords. En 1999 corría en esa fallida incursión de Mercedes en las 24 horas de Le Mans, donde tenían que retirar los autos a partir de que se les daban vueltas, se les levantaban vuelo, entre ellos a Mark Webber. Le pasó en dos oportunidades y Mercedes, por una cuestión de prudencia, decidió retirar los autos. Jan Magnussen, Bernd Schneider y Klaus Ludwig, cuando ya corría Klaus Ludwig para la gente de Opel con el Opel Calibra, y se coronaba precisamente en 1995 Bernd Schneider. Aquello lo tenemos con la Coupé SLK, con esta nueva edición del DTM, precisamente en el año 2000. A partir de ahí fue prácticamente el señor DTM. En la lista total de puntos de siempre del DTM, el más sumador ha sido Klaus Ludwig con 1.792 puntos y medio, y solamente a 40 puntos quedó Bernd Schneider, mientras que el tercero es Kurt Thiem, de los pilotos que están corriendo actualmente. Ninguno tiene chances ni de acercarse, como más que no sea, a la mitad de lo que ellos han sumado. Veíamos la Coupé TT con la cual Lorena Hielo era gran protagonista también. Y en cuanto a las carreras, Bernd Schneider ganó 43 carreras en su paso por el DTM, siendo también, en cuanto a pole positions, el hombre que más hizo, 25 en total,
y 60 récords de vuelta en la totalidad de las carreras que corrió. Un hombre muy efectivo, un hombre muy carismático, un hombre que ha sido para la gente de Mercedes-Benz, sin duda alguna, una presentación realmente importante. Un hombre que siempre supo desenvolverse bien en la pista, que siempre tuvo y sigue teniendo, por supuesto, muchísimos amigos. Buenísima la frenada del Opel por adentro, que era el último año precisamente de la gente de Opel en la categoría. A partir de este año se retirarían porque sus autos no estaban a la altura, y este circuito Sachsenring era fantástico. No estaban a la altura, te decía, de los Mercedes y los Audi. El DTM que se presentaba en el Sachsenring con lluvia, un circuito que habitualmente se usa para carreras de motociclismo en el Campeonato Mundial, pero que en este año también tuvo la presencia del DTM. Bernd Schneider, que también estuvo con el DTM en el A1 Ring, el DTM que ha recorrido prácticamente todos los circuitos europeos. Te cuento que este piloto nació el 20 de julio de 1964 y se retiró precisamente al final de la campaña 2008 del DTM. Empezó su campaña deportiva en 1976 con el karting. En 1979 fue campeón, fue quinto en el Campeonato Mundial Junior de karting. En el 80 y el 81 siguió corriendo en karting en Alemania, mientras que en el 1982 fue campeón europeo de karting. En 1983 campeón africano de karting. En definitiva, vos ves que se iba a todos lados a correr, y tenemos aquí las imágenes que nos muestran precisamente al Bernd Schneider festejando un campeonato más. Con estas imágenes queremos rendirle un homenaje a Bernd Schneider y también a Powersport, que ha sido en todos estos años prácticamente sinónimo de DTM en la televisión argentina, mostrándote prácticamente todos los campeonatos con la excepción de algunos años, pero en definitiva trayéndote lo mejor del automovilismo deportivo europeo a tu pantalla, y también al rendirle este homenaje a este piloto que salió tantas veces campeón, que fue tan efectivo y que de alguna manera fue la carta de presentación del DTM, no podíamos menos que hacerlo. Aquí estamos con unas imágenes que tienen que ver con el circuito Bugatti de Le Mans, donde también el DTM se presentó este año, donde nuevamente Bernd Schneider tuvo una actuación fantástica, siendo gran protagonista durante toda su carrera deportiva y casi te diría no teniendo ni un sí ni un no con sus compañeros de pista, no solamente con sus compañeros de marca, lo que de alguna manera te muestra también que no solamente era un buen piloto o fue un buen piloto, sino que fue un buen tipo que supo granjearse amigos. Y vamos a escuchar su festejo. Meisterschaft, super gefahren, das AD spricht gleich mit dir. Ich schalte mich jetzt weg. Glückwunsch von uns allen, mega Rennen wieder. Kompliment. Danke, danke. Gracias, gracias, le respondía a su ingeniero en pista. Y por supuesto, la alegría de un campeonato más para este Bernd Schneider que, creo a partir del 2006, que son estas imágenes, empezó a sentir, por un lado, la presión de mantenerse en lo más alto de la ola y también la presión de los chicos jóvenes que venían y que vinieron, como Gary Paffett, como Paul Di Resta, como Jamie Green, como Bruno Spengler. En definitiva, la juventud viene empujando y la categoría es muy exigente. Bernd Schneider seguirá teniendo actividades dentro del grupo Mercedes-Benz, pero no ya en la pista, y seguramente lo veremos en alguna carrera de larga duración como 24 horas de Nürburgring, pero no ya como el gran campeón del DTM.